Muchas gracias y un saludo lleno de amistad y afecto a todos ustedes, agradeciendo vivamente su presencia aquí, agradeciéndolo además de todo corazón. Y además también agradeciendo de una manera muy especial a nuestro diario decano, las provincias, que además desde niño me fue muy familiar, porque es el que mi padre recibía todos los días en casa y todos los días podíamos hojearlo, sobre todo la página de deportes. Es lo que los niños teníamos que mirar, claro. Y de verdad que me congratulo muchísimo de estar esta tarde aquí entre amigos, amigos de las provincias, amigos en definitiva que buscan y desean, anhelan un futuro para esta España nuestra tan zarandeada en los últimos años. Vengo aquí en condición de hombre de iglesia, de obispo, que acaba de cumplir un poco más de un año de mi servicio en Valencia. Además, tengo que decir que soy, han podido ver por las fechas también, un hombre del Concilio. Me he criado a la sombra del Concilio Vaticano II, en la acogida del mismo y también en la aplicación de sus enseñanzas. Por tanto, tengo en todo lo que les vaya a decir detrás de mí lo que es el Concilio Vaticano II, el gran concilio de nuestro tiempo, el nuevo Pentecostés del siglo XX para la Iglesia y para el mundo entero. Y además también el concilio es el gran concilio de la renovación y consiguientemente de la esperanza, de una presencia nueva de la Iglesia en la sociedad. El Papa San Juan XXIII decía cuando lo convocó para que se introduzca en las venas de nuestro mundo la savia fecunda del Evangelio, lo cual significa una renovación profunda de la Iglesia para que sea realmente esa presencia nueva en medio de la sociedad. Con ese espíritu llego hasta ustedes. Y además, con una actitud que de alguna manera pues refleja aquello que dijo el Papa Juan Pablo II en la ONU, cambiando la distancia, y mutatis mutandis, vengo para dar testimonio de la verdad en quien se esclarece el gran misterio del hombre y se desvela la gran vocación a la que es llamado este hombre. Vengo para expresar y ofrecer, son palabras del Papa Francisco estos días en México, mi firme convicción de que la única fuerza capaz de conquistar el corazón del hombre es la ternura de Dios. Aquello que encanta y atrae, aquello que doblega y vence, aquello que abre y desencadena, no es la fuerza, no es la fuerza de los instrumentos, no es la fuerza de los planes, sino sencillamente es la fuerza de la debilidad de Dios que se ha inclinado enteramente sobre el hombre. Desde ahí quiero hablar esta noche. ¿Cuántas cosas nos están pasando en España? Llevamos una temporada larga con hechos que nos zarandean y aturden. Tiempos recios, diría Santa Teresa, nada fáciles, pero que no pueden hacer mella en nuestro ánimo. Los tiempos difíciles son los tiempos de la esperanza que nos invitan a no bajar la guardia, a tener una mirada despejada que se dirige hacia un gran y nuevo horizonte. Con esa esperanza es preciso pensar en el proyecto y empresa común que nos une a las diferentes personas, un proyecto, una empresa común derivada de lo que somos, capaz de generar nuevas gestas en el futuro que se avecina y que hemos de adelantar. Necesitamos pensar en el acontecimiento espiritual que somos España,
también en la superación de la quiebra humana que nos aqueja en sí, previa a otras consideraciones. Los momentos concretísimos en los que estamos ahora nos hacen ver la realidad con sentido de responsabilidad y la mirada puesta en el futuro. Es cierto que la realidad económica es grave, que los casos de corrupción están ahí, que el relativismo nos atenaza, que la crisis de autoridad decrece, que las encuestas y los datos que nos ofrecen algunos estudios de sociología aplicada o el resultado de las últimas elecciones con que ha seguido después de ellas nos preocupan, pero he de añadir, no podemos resignarnos. Lo peor que nos puede suceder es la resignación. El Papa estos días en México ha insistido en esto, en que no podemos resignarnos. No cabe la resignación. Yo me lo escuchaba desde España y le decía al Papa, ha hecho cosas muy importantes para España. Se agradezco, dice, es que en estos momentos España me preocupa, me decía él también, como le preocupa a usted, pero es la hora de la Iglesia. Es la hora de la Iglesia, ciertamente, para dar esperanza, para no resignarnos a la situación que tenemos, para colaborar codo con todos, para efectivamente, en ese proyecto común que somos. Y en esto también creo que hemos de pensar en lo que sucedió en la época de la transición y en la época también de la elaboración y aprobación de la Constitución Española y el papel que la Iglesia jugaron en aquellos momentos. El papel del Cardenal Tarancón, el papel del Cardenal Marcelo González, el papel de toda la Conferencia Episcopal fue decisivo, decisivo, aunque no se reconozca. Pero fue ciertamente decisivo. ¿Por qué? Sencillamente, porque trajo una palabra de paz, trajo una palabra de una Iglesia independiente, no mezclada con el poder, trajo una Iglesia que llamaba a la reconciliación, trajo una Iglesia que buscaba la unidad, trajo una Iglesia que defendía verdaderamente los derechos humanos, la libertad de expresión, las libertades, sobre todo la libertad religiosa y la libertad de enseñanza. Y también que se apoyaba en los núcleos fundamentales donde se asienta una sociedad, que son la familia y es la educación. Por eso, creo que en estos momentos es necesario lograr un gran respiro y tomar un nuevo impulso en el proyecto común que somos. Y ahí la Iglesia ciertamente se encuentra, y no incómoda, sino al contrario, se encuentra en lo que es, colaborando con todos. Sería una mirada parcial, falseada y bastante miope estimar que lo importante es lo económico, que los votos es algo prioritario y a ellos se han de supeditar otras realidades a las que no debiera someterse, que los intereses particulares han de anteponerse a otras cosas, que la victoria sobre el adversario, el bien individual o de particular, está por encima del bien común y compartido, que en estos momentos lo mejor es seguir la táctica del puerco espín, mantener una distancia suficiente para no pincharse y pretender que no haya tensiones, que nada se mueva ni se agite, aunque sea a costa de la verdad y se imponga el pragmatismo y el utilitarismo. Que la libertad individual o de grupo sea omnímoda o que la libertad de expresión no tenga límite y se la sitúe por encima de todo y se constituya en valor y derecho supremo e incontrovertible. En el fondo, tendrían razón los pícaros y los relativistas. No podemos resignarnos a esto. Y es posible esa resignación. Y lo estamos viendo con frecuencia, esa resignación. No cabe esta resignación. Lo que nos está sucediendo y el peso de lo que somos y de nuestra historia común, compartida, nos hace pensar en lo que podemos y debemos apoyarnos y no abandonar para el futuro de España. Nos hace pensar en lo que se debería hacer, en cuál es el camino a seguir por encima de otra cosa, por supuesto, en desterrar el relativismo rampante que nos corroe y destruye por dentro, así como el laicismo envolvente que lo sustenta. El egoísmo también de los partidos reinante, o el fin, o el impulso dado sobre todo al poder, por encima de otras consideraciones, creo que eso está arruinando en estos momentos la situación que vivimos. Benedicto XVI, en su discurso ante el Bundestag alemán, en Alemania, dijo cosas importantes,
que la coyuntura actual de España haríamos muy bien todos, tanto políticos como profesionales o responsables de los medios, como el resto de la población, con el rasgo de la responsabilidad que se tenga en ella, en atender, escuchar y asumir estas palabras del Papa. Y algo que es básico, pero que es muy apartado, soslayado, es el concepto del bien común. Simplemente desde el bien común será posible la unidad y la paz. En los años de la transición en España, se miraba España, se miraba el bien común, por encima de partidos. ¿Quién iba a pensar que el Partido Comunista iba a aprobar una monarquía? ¿Quién iba a pensar que el Partido Socialista iba a aprobar una constitución donde se habla de ciertas libertades? ¿Quién iba a pensar que la derecha capitalista iba a admitir una economía social de mercado? Todo aquello fue posible. ¿Por qué hoy no es posible realmente llegar a unos acuerdos básicos fundamentales en los que se asiente esta sociedad? Porque entonces se miraba al bien común. Entonces se miraba al bien de España. Hoy día se miran otros intereses particulares, algunos de ellos, por muy legítimos que sean, pero siempre un poco bastardos. Una tentación o medida parcial y no de base puede ser el éxito político o el beneficio material. La política debe ser un compromiso para la justicia y crear así las condiciones básicas para la paz, dijo el Papa Benedicto en el Bundestag. Naturalmente, un político buscará el éxito, que de por sí le abre la posibilidad a la actividad política efectiva. Pero el éxito está subordinado al criterio de la justicia, de la voluntad de aplicar el derecho y a la comprensión del derecho. El éxito puede ser también una seducción y de esta forma abre la puerta a la desvirtuación del derecho, a la destrucción de la justicia. Servir al derecho y combatir el dominio de la injusticia es y sigue siendo el deber fundamental del político y de todo ciudadano o institución dentro de la sociedad. Y esto, desgraciadamente, no se tiene siempre presente. Estimo que esta es una consideración fundamental e imprescindible, que es la que la Iglesia tuvo realmente en los años de la transición. Esto tiene muchas consecuencias que debería conducir al bien común. Es caminar en dirección contraria a lo que, en verdad, puede hacernos avanzar. Olvidar esto podría conducirnos, no está conduciendo, hacia el caos. El papel de la Iglesia hoy es semejante al que ocupó en aquella época de la transición. Semejante, digo, no igual, semejante. La cuestión, en aquellos momentos, hay que recordar, por ejemplo, cuáles fueron las bases de lo que enseñó la Iglesia, de lo que actuó la Iglesia. La cuestión de la persona, del hombre, de la historia, de la familia, de la verdad, inseparable de la libertad, de la esperanza, de la confianza, del amor a la vida, de la dignidad, de la familia y de la educación, de la renovación tanto del tejido social como eclesial y tantas otras cuestiones básicas y fundamentales que están, por lo demás, en la base de la realidad de España. Es algo semejante a lo que hizo el cardenal Wojtyła cuando era arzobispo de Cracovia. La revolución del Este no vino después de ser papa. Eso la aligeró. Vino de los años de ser arzobispo de Cracovia. ¿Cómo lo hizo? Sencillamente, con un grupo de amigos intelectuales que se reunían semanalmente para hablar de temas fundamentales y publicarlos. Y siempre era la persona humana, siempre era la persona humana, siempre era el bien común, siempre era la libertad, siempre eran los derechos fundamentales de la persona. Y así vino el gran cambio del Este, que se produjo años antes de que cayese el muro de Berlín. Pues esto también, en estos momentos, es fundamental en la aportación de la Iglesia. A la Iglesia le preocupa todo lo humano, todo lo humano. Y en eso no podemos olvidar lo que dice la Constitución Pastoral de la Iglesia en el mundo actual. Los dolores y tristezas, los gozos y esperanzas de la humanidad son los gozos y esperanzas, los dolores y tristezas también de la misma Iglesia. Hacer y sentirse solidario con toda esta realidad es fundamental en estos momentos. La Iglesia no es un aerolito, la Iglesia no viene de fuera, la Iglesia es encarnada en el mundo como su Salvador.
Jesucristo. Se encarnó entre el medio de los hombres y asumió enteramente nuestra condición humana. Pues así también la Iglesia. En estos momentos es lo que está llamada a ser. Y por eso, desde el calor íntimo de su más profunda entraña, preocupan los asuntos y problemas económicos graves, con todas las causas que los han originado, exteriores e interiores, y con todas las consecuencias humanas, sociales, familiares, tan lacerantes que afligen a nuestra nación en estos momentos. Preocupa sobremanera la secularización y el laicismo creciente y radical de nuestro pueblo español, que está siendo sometido a una presión difícilmente soportable para olvidar y abandonar lo que le es más propio, su sentido y sus razones de fe cristiana, para vivir con las gravísimas consecuencias que esto tiene para su futuro. Todos los días tenemos, hoy también, cómo se pretende efectivamente que España deje de ser católica. Estamos viendo en ataques a la libertad de enseñanza, por ejemplo. Lo estamos viendo en ataques, por ejemplo, a la libertad religiosa. Estamos viendo todos los días. Los periódicos son demasiado cautos porque no darían espacio para todo lo que se dice, pero esta es una realidad. Y esto crea una mentalidad, y se quiere crear esa mentalidad, una mentalidad laicista, que eso no es la Constitución española. La Constitución española es aconfesional, no laicista. Y hay una confusión tan grande en conceptos, interesadamente, que realmente no es soportable con la presión que esto origina en tantos fieles católicos en estos momentos. Por eso necesitamos rehacer nuestro camino, reemprenderlo con la esperanza de un proyecto y de un hacer común, la esperanza que ha hecho posible una gran empresa común de todos, la que ha constituido una aportación innegable al mundo, la que ha hecho de nuestra nación una pieza básica en la cultura y realidad determinante de Europa y del Occidente, la que ha ofrecido y llevado al mundo una proyección civilizadora sin la que este mundo sería, sin duda, muy distinto y no mejor. Una de las cosas que me ha sorprendido mucho de este viaje, aparte de todo lo que ha dicho el Papa, que ha sido colosal, y todos sus gestos, es realmente la obra que España realizó en América. ¿Y cómo la realizó? Renunciando a sus raíces, no al contrario. Desde sus raíces más profundas, que no lo olvidemos, son raíces cristianas. España se forma en el tercer concilio de Toledo, donde se afirma la verdadera fe cristiana. España puede y debe asumir unida, esta responsabilidad común e insoslayable para todos en las actuales circunstancias, que son las que son, y para las que no hemos de buscar culpables que nos exoneren de culpa y responsabilidad. No podemos quedarnos en lamentos y en condenas de los otros. Es hora de unidad y responsabilidad de todos. Y yo tengo que decir que no lo veo. Hoy día no lo veo. Todo es culpabilizarse unos a otros, echarse constantemente basura unos a otros. Y así no vamos a ninguna parte. La Iglesia, en la época de la transición, fue un factor enormemente claro y una ayuda enorme precisamente para esto, para que no fuesen las condenas mutuas, olvidar los viejos recelos y trabajar realmente en un proyecto único común. Los españoles compartimos una vasta historia común que, como todas y no menos que otras, se encuentra lleno de momentos brillantes y logros extraordinarios, y como todas, no menos que otras, tiene también zonas de sombra que no se pueden ocultar y de las que hay que saber aprender. España ha pasado situaciones muy difíciles en momentos de su historia, incluso con fracasos muy notables, y ha vivido etapas y momentos de gloria. Pero en todo eso ha sabido afrontar, juntos, con generosidad y gran sentido de responsabilidad por parte de todos, los diferentes momentos de su vida. La esperanza individualista de cada uno a la suya no es humana, subrayo, no es humana, ni solidaria, y menos aún cristiana. Carece además de futuro, aboca al fracaso, al caos y a la disgregación, a la hemorragia que acaba en el fracaso total. La respuesta de culparse unos a otros y buscar chivos expiatorios es estéril y, en todo caso, retarda la solución a mejorarla. Solo la respuesta de todos en unidad, cada uno y cada institución, gobierno, oposición, partidos políticos, fuerzas sociales y económicas, empresariales y sindicales, instituciones universitarias y de cultura, iglesia, todos tenemos
en estos momentos una responsabilidad común: salvar, fortalecer, hacer avanzar en todos los órdenes a España. Más allá de salvar a la democracia, es salvar a España, porque entonces salvaremos la democracia, porque España no será tampoco sin democracia. Además, también renovar nuestra sociedad, imprimirle nuevo vigor y esperanza de futuro, avivar y vigorizar sus raíces y su identidad, sus capacidades, que son grandes, llevar a cabo ese proyecto común, que es el de nuestra historia, es lo que queda reflejado en nuestra Constitución, que no embalde, y la Constitución que más largos años está rigiendo los destinos y la orientación de nuestro pueblo. Y además, ojalá que, con todos los retoques que necesite, podamos continuar con esas mismas claves de la Constitución del 78. No hay tiempo que perder. No podemos entretenernos en estériles discusiones ni en búsquedas, subrayo, de culpables. Hay que apagar el fuego devastador que parece amenazar a España. Y nada más, entre todos, todos juntos, con un verdadero y esperanzador proyecto que nos aúne y que sea España, no otra cosa, como aludía anteriormente don Pablo, que dije en mi entrevista, no otra cosa. España, si deja de ser católica, ha dejado de ser España, clarísimamente. Como si Valencia deja de ser católica, habrá dejado de ser Valencia. Clarísimamente, será otra cosa, muy legítima, muy bien, pero no será lo que es realmente. Esto fue nuestra Constitución, y por eso la Iglesia vive ahora una hora de responsabilidad histórica. La Iglesia no puede estar callada, no debe estar callada. A veces, pues el estar diciendo cosas te pueden criticar, me da lo mismo, pero la Iglesia no puede estar callada. Su servicio a la sociedad es decir y ofrecer lo que ella es, como lo hizo en aquellos tiempos de la transición. Solo se devolverá a la Iglesia toda su vitalidad y toda su capacidad de servicio si se sumerge en verdad en la experiencia de fe, en la experiencia teologal, sencillamente, si es Iglesia. No le pidamos que la Iglesia sea una ONG, no pidamos que la Iglesia sea un partido político, no le pidamos que la Iglesia sea una institución más, no. La Iglesia es Iglesia y para eso necesita una experiencia teologal, una experiencia de Dios. Por eso solo se devolverá a la Iglesia su papel si volvemos a Dios, si devuelve a Dios el lugar vital y central que le corresponde. Que le corresponde además en el corazón, en el pensamiento y en la vida del hombre. Que no es contra el hombre y que no es para unos pocos. Se ofrece a todos y cada uno en su libertad lo acepte. Nuestra gran tarea ahora consiste ante todo en sacar nuevamente a la luz la prioridad de Dios. Hoy nos incumbe, hoy lo importante es que se vea de nuevo que Dios existe, que Dios nos incumbe y que Él nos responde. Y no digo simplemente que Él existe. Díaz Papa, en México, decía que Dios existe y que es misericordia, que es acogida, que es donación, que es gratuidad para todos. Eso necesita vivirlo la Iglesia en su más profunda entraña, no solamente los obispos, no solamente los curas, sino todo el pueblo de Dios que viva esta experiencia teologal renovada. Esto fue el concilio. El concilio fue esto. El concilio no fue cambio de estructuras. El concilio fue una renovación en profundidad. Y en este momento necesitamos esa renovación en profundidad de la Iglesia. Si leen ustedes el plan pastoral de la Conferencia Episcopal para los próximos años, verán cómo efectivamente esto tiene una fuerza muy destacada en todo el plan. Y por eso también digo o añado que si Dios nos incumbe y Él nos responde, realmente las cosas pueden cambiar y mucho. Si nos incumbe esa misericordia, la Iglesia no puede ser nada más que espacio de misericordia. La Iglesia no puede ser lugar de condena. La Iglesia no puede ser como repliegue, al contrario, abierta a todos, mirando al mundo con verdadera ternura, con la ternura que la mira Dios mismo. Hoy lo importante es que se vea que Dios está con nosotros, que apuesta por el hombre y que, ciertamente, si Dios desaparece, por más ilustradas que sean las demás cosas, el hombre pierde su dignidad y su auténtica humanidad, con lo cual se derrumba lo esencial. Por eso hoy debemos colocar
como nuevo acento la prioridad de la pregunta sobre Dios, la realidad de Dios. Esto es clave. Y hablar en un medio de comunicación y ante unos oyentes como ustedes, aquí en este Ateneo, puede decir, bueno, ¿qué dice este obispo? Si aquí estamos en un mundo secular, por eso precisamente, porque estamos en un mundo secular, estamos en el mundo, y en este mundo hay que decirle que sin Dios nada podemos hacer. Captando y viendo en toda su hondura y compartiendo el dramatismo de nuestro tiempo y la situación en la que España se halla, sumergida, la Iglesia, con renovado vigor, firme convicción y sin derrotismo alguno, ha de seguir sosteniendo en este momento histórico la palabra de Dios como la palabra decisiva y dar al mismo tiempo al cristianismo aquella sencillez y profundidad sin la cual no se puede actuar. La Iglesia, atenta a tantas indigencias, todas, carencias, pobrezas, quiebras humanas, heridas y sufrimientos, no puede dejar de estar atenta a la carencia e indigencia fundamental, su herida más letal, que es la ausencia o el eclipse de Dios entre los hombres y acudir a ellos ofreciendo la ayuda necesaria e inaplazable de Dios mismo en toda su realidad y amor, traer y entregar como Jesús a Dios. El Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, cuando habla de las tentaciones, se pregunta, ¿qué vino a traernos Jesús? Y empieza a decir cosas y cosas de realidades, de progreso, de liberación, etc. No, lo fundamental que vino a traernos es Dios. Teniendo a Dios, creyendo en Dios, fiándose de Él, entregándose a Él, al Dios con rostro humano, que es Jesucristo, todas las cosas pueden cambiar, ciertamente. Y en Colonia, ante muchos miles de jóvenes, dijo el mismo Benedicto, la gran revolución de estos tiempos no era de los revolucionarios, era de los santos, era de aquellos que verdaderamente confiesan y viven conforme a Dios. La gran revolución es la revolución de Dios. Y esta revolución nos hace falta, nos hace falta, nos hace falta esta revolución. No han sido los revolucionarios quienes han cambiado la historia. Los que han cambiado la historia verdaderamente han sido los santos, los mártires. Aquellos que han dado testimonio de un mundo verdaderamente nuevo, de una humanidad nueva hecha de hombres y de mujeres nuevos, con la novedad, sencillamente, del Evangelio de Jesucristo. Y esto es lo que la Iglesia en este momento trata de hacer. Y esto no es escapismo, y esto no es cerrarse en sus propios muros, y esto no es desentenderse de las realidades de los hombres. ¿Cómo va a desentenderse una Iglesia que vive la experiencia de Dios con nuestro humano, Jesucristo, que vino a traer esa misericordia y traer ese perdón y esa predilección de amor por los últimos y desheredados? ¿Cómo la Iglesia va a ser infiel a su Señor? Todo lo contrario, que nadie tema a esta Iglesia, y se le teme a esta Iglesia, se le teme, aquí y en otras partes del mundo. Por eso, en estos momentos, permítame que traiga una cita un poco larga del Papa Juan Pablo II en el Parlamento Europeo. Dijo, usando aquellas palabras de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Fíjese que es muy importante lo que dice el Papa. Después de Cristo, ya no es posible idolatrar la sociedad como un ser colectivo que devora la persona humana y su destino irreductible. La sociedad, el Estado, el poder político pertenecen a un orden cambiante y siempre susceptible de perfección en este mundo. Las estructuras que las sociedades establecen por sí mismas no tienen nunca un valor definitivo. En concreto, no pueden asumir el puesto de la conciencia del hombre ni su búsqueda de la verdad y el absoluto. Sin embargo, la conciencia no cuenta, ¿eh? Cada uno tiene su conciencia, pero no la verdadera conciencia. Y añado, los antiguos griegos habían descubierto que ya no hay democracia sin la sujeción de todos a una ley, y que ya no hay ley que no esté fundada en la norma trascendente de lo verdadero y lo bueno. Afirmar que la conducción de lo que es de Dios pertenece a la comunidad religiosa y no al Estado significa establecer un saludable límite al poder de los hombres, y este límite es el terreno de la conciencia, de las últimas cosas, del definitivo significado de la existencia, de la apertura al absoluto, de la tensión que lleva a la perfección nunca alcanzada, que estimula el esfuerzo e inspira las elecciones justas. Todas las corrientes de pensamiento de nuestro viejo continente
deberían considerar a qué negras perspectivas podría conducir la exclusión de la vida pública de Dios como último juez de la ética y supremo garante contra todos los abusos de poder ejercidos por el hombre sobre el hombre. En esta fe radica, en último término, la aportación de la Iglesia a la necesaria vertebración de la sociedad. Y esto es lo que la Iglesia en este momento puede aportar y debe aportar a la sociedad en la actual coyuntura en la que estamos atravesando. Si no aporta esto, ¿qué aporta? ¿Una ONG más? Por muy grande que sea, por muy numerosa que sea, no. Por eso, en estos momentos, el papel de la Iglesia es para anunciar el Evangelio de Dios, la buena noticia de que Dios ama a los hombres. Y esto no son palabras piadosas, esto es la realidad más viva que lleva a transformar la vida del hombre. Desde aquí, como mensajero del Evangelio que Pedro y Santiago rubricaron con su sangre, dijo el Papa Benedicto en su viaje a Santiago de Compostela, deseo volver a la mirada a Europa que peregrinó a Compostela. ¿Cuáles son sus grandes necesidades, temores y esperanzas? ¿Cuál es la aportación específica y fundamental de la Iglesia a esa Europa que ha recorrido en el último medio siglo hacia nuevas configuraciones y proyectos? Su aportación se centra en una realidad tan sencilla y decisiva como esta, que Dios existe y que es Él quien nos ha dado la vida. Solo Él es el absoluto, que es amor fiel e indeclinable, meta infinita, que se traduce detrás de todos los bienes, verdades y bellezas admirables de este mundo. Admirables pero insuficientes para el corazón del hombre. Bien comprendió esto Santa Teresa de Jesús cuando escribió «Solo Dios basta». Es una tragedia que en Europa, sobre todo en el siglo XIX, se afirmase y divulgase la convicción de que Dios es el antagonista del hombre y el enemigo de su libertad. Con esto se quería ensombrecer la verdadera fe bíblica en Dios que envió al mundo su Hijo a fin de que nadie perezca, sino que todos tengan vida, vida eterna. Así se expresaba el Papa Benedicto cuando vino a España en Santiago de Compostela. Y esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. La religión no es opio del pueblo, la religión no es alienación, la religión no es una antigualla, es verdaderamente la máxima actualidad donde se juega el futuro del hombre. El mensaje constante del Papa Benedicto XVI, al que no podemos olvidar, digo entre paréntesis, porque el magisterio del Papa Francisco es continuidad, y si no, no entendemos nada de lo que está diciendo el Papa Francisco y de los gestos tan bellos que está teniendo y tan interpeladores que está teniendo. Por ejemplo, estos últimos días en México, para mí, acompañándole, ha sido unos verdaderos ejercicios espirituales, de verdad. Cómo ha hablado él ante las situaciones de corrupción, ante las situaciones de esclavitud, ante las situaciones de marginación, ante las situaciones del narcotráfico. Todo eso ha sido realmente un anuncio de ese Dios vivo, que es Dios misericordioso y que tiene y que apuesta enteramente por el hombre en la persona de Jesús. Por eso, esta es la principal aportación de la Iglesia en la coyuntura actual. Pero también hay otro aspecto, que no se trata de un Dios que de alguna manera existe, sino de un Dios que nos comprende, que nos habla, que nos incumbe y que será también nuestro juez. Los hombres no podemos vivir a oscuras. Dios, luz del mundo, es necesario para el hombre. Sin él, el hombre perece y carece de futuro. Hoy existe un problema de moralidad. Hoy existe un problema de recomposición moral de la sociedad. Y si existe ese problema, deriva de la ausencia de Dios en nuestro pensamiento, en nuestra vida. Se ha dejado de creer que el hombre sea tan importante a los ojos de Dios y que tenga tal grandeza y dignidad, como en realidad la tiene, que existe Dios que se ocupa de nosotros y con nosotros. Pensamos que cuando hacemos, eso es el problema del mito de Prometeo, pensamos que cuando hacemos solo depende de nosotros, que las cosas que hacemos en definitiva son cosas nuestras y que para Dios, si existe, no pueden tener demasiada importancia. Hoy día nos movemos
entre el mito de Prometeo y el mito de Sísifo. O es la resignación de Sísifo, o es el mito de Prometeo de arrebatar el fuego a los dioses. Y así vivimos. Una época de profundo pelagianismo, donde solamente cuentan la fuerza del hombre, pero no Dios que actúa. Así hemos decidido construirnos a nosotros mismos, construir o reconstruir el mundo y la sociedad sin contar realmente con la realidad de Dios. Pero si en nuestra vida de hoy y de mañana prescindimos de Dios y de la vida eterna que nos da, todo cambia porque el ser humano pierde su gran honor y dignidad. Hablamos mucho de la dignidad de la persona humana. No podemos tener la máxima dignidad de los hombres si no lo vemos precisamente a la luz del que nos ha creado por amor y nos ha redimido todavía más por amor. La ausencia de Dios o el vivir como si Dios no existiese es el drama de nuestra época y de nuestra encrucijada. Por ello, el deber prioritario de la Iglesia y de los cristianos es testimoniar al Dios vivo. Lo entendieron perfectamente los obispos españoles con verdadera mirada y sentido proféticos cuando en la década de los 80 publicaron aquel inolvidable documento Testigos del Dios Vivo, que no se recuerda, porque es un documento de una actualidad total y que además también reclama que miremos cuál era la actitud que tenían los obispos. No era una actitud política. Aunque tuviese repercusiones políticas, no una actitud política. Era una actitud de hombres de fe en nuestro mundo. O aquel otro documento, Católicos en la vida pública. No se entiende Católicos en la vida pública. El gran documento de llamada a la responsabilidad de los laicos en la vida pública, sin esto, sin testigo del Dios vivo. O aquel otro documento, anterior incluso a estos, que es aquel documento de sobre la paz que se publicó al principio de la década de los 70, precisamente cuando estaban todos los temas de la objeción de conciencia y toda una serie de temas que había por ahí por medio. También la reconciliación que necesitamos en España. No se entiende, sino es precisamente a la luz de esto que estoy diciendo en estos momentos. Por eso, lo que la Iglesia Católica, en su papel propio y específico, debe decir, en primer lugar, a los propios católicos, que hagamos presente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, y ahí hagamos presente la realidad de Dios vivo. Por eso, la tarea fundamental de la Iglesia en España, en Europa, en todo el mundo, si realmente se quiere contribuir a la vida humana y a la humanización de la vida en este mundo, y la de hacer presente, por decirlo de alguna manera, casi tangible, esta realidad de un Dios que vive, de un Dios que nos conoce y nos ama, en cuya mirada vivimos, un Dios que nos reconoce en nuestra responsabilidad y de ella espera la respuesta de nuestro amor realizado y plasmado en nuestra vida de cada día. Y además también, como diría estos días atrás, el Papa Francisco en México, un Dios que haga ver. Queremos ver a Jesús, dicen aquellos que llegaron y preguntaban a los apóstoles. Hoy día la gente necesita ver a Jesús. Y la Iglesia tiene que ser una Iglesia que haga ver a Jesús. Cuando antes de la elección del Papa cenábamos una noche en casa para charlar un rato y eso, dije, Eminencia, había otros dos cardenales, nos hemos reunido para ver a qué tipo de papa elegimos. Y me dice, para eso nos hemos reunido, por eso nos han invitado toda esta noche a cenar, así que empieza tú mismo. Entonces yo dije, con toda la sencillez, necesitamos un nuevo San Francisco que renueve la Iglesia, que actualice aquella visión de San Francisco de reconstruir la pequeña iglesia de San Damián, un hombre que proclame solo Dios, manifestado en el rostro humano de Jesús, que viva la misericordia, que viva las bienaventuranzas y que ofrezca el gran signo que Jesús ofreció a los discípulos de Juan. Los pobres son evangelizados. Me dijo el Papa, a eso me apunto yo. Me dijo el Papa, entonces Cardenal Bergoglio, a eso me apunto yo. Pues eso necesita la Iglesia hoy. Y eso debe aplicar, eso debe aportar la Iglesia en la actual situación española. Que eso cambia realmente nuestra sociedad, de verdad. Yo no veo, que me perdonen mis
amigos políticos, que me perdonen, pero yo no veo la opción por los pobres en ningún partido político, ninguna, en ninguno. Yo no veo que haya realmente una predilección por los últimos y una preocupación por los últimos, en absoluto. Puede haber demagogia sobre ellos, pero lo que cuenta es otra cosa. Y así no vamos a ninguna parte. La Iglesia, sin embargo, ha publicado, la Iglesia Española ha publicado un documento muy importante que ha pasado sin pena ni gloria, pero que tiene una trascendencia muy grande, que es la Iglesia y los pobres. Ahí se ve realmente por dónde quiere caminar la Iglesia y lo que quiere aportar la Iglesia a esta sociedad que está olvidando a los pobres, que las fuerzas políticas están olvidando a los pobres, que las fuerzas sindicales están olvidando a los pobres. Así de claro. Y esa es la Iglesia. Y eso es lo que aporta realmente la Iglesia en estos momentos. También, otro aspecto que la Iglesia no debe descuidar en absoluto, que debe aplicarse, siendo ella misma, es el impulso al progreso. Al progreso en todos los órdenes. Al progreso que no es simplemente el progreso reñido con la fe, porque fe y razón no están reñidos en absoluto. No hay fe sin razón y la razón sin fe se empobrece. Ambas se empobrecen mutuamente, apartándose una de otra. El progreso que la Iglesia pide es un progreso total. Y por eso la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, es una encíclica también sobre el progreso. Y la Iglesia debe aportar lo que es propio de ella, el progreso. Y no habrá progreso si no hay realmente respeto al hombre, a la persona humana, a la dignidad de la persona humana, a la vida, al matrimonio, a la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que dice el Papa realmente en Laudato Si no es una encíclica para ecologistas, es una encíclica de la ecología integral, donde también está unida la realidad del hombre, la realidad del progreso, que siempre debe estar al servicio del hombre. Pero la Iglesia propicia ese progreso en todos los órdenes, pero siempre con la luz y la orientación de la persona humana. Esta es ciertamente una cuestión de aportación que la Iglesia ha de ofrecer. Y después también otra aportación que la Iglesia ha de ofrecer es que la Iglesia ha de ser en estos momentos hogar y regazo de todos, para todos, donde se encuentre verdaderamente ese calor y cobijo de hogar. ¿Qué pasó con el buen samaritano? A curarlo, después lo llevó a una posada donde hubiese calor y cobijo de hogar, realmente. Eso debe ser la Iglesia, calor y regazo para todos. En la Iglesia no puede haber exclusiones. Los últimos, los más humildes, deben ser sus preferidos y deben sentirse realmente acogidos dentro de ella. ¿Que en esto necesitamos convertirnos? Naturalmente que necesitamos convertirnos. Ir avanzando, pero este es el camino. Y este es el camino por donde los obispos españoles estamos pidiendo a toda la comunidad católica española que vayamos por ahí. Y ese es el camino que también nos trazaron los años de la transición. Que fue muy sensible a este punto. Y además eso supone no una Iglesia lejana, sino una Iglesia cercana. Una Iglesia muy unida a los hombres, pero además también muy unida a los hombres porque ella misma es unidad, es cobijo, es comunión. Si andamos entre nosotros divididos, si andamos enfrentados, si yo soy de Pablo, yo de Cefas, yo soy de este Papa, yo del otro Papa, ¿dónde vamos? La Iglesia debe ser una Iglesia de comunión, una Iglesia de unidad, una Iglesia donde nadie se sienta verdaderamente extraño porque confiesa realmente de su propia identidad, de su propia realidad, confiesa la misma y única fe en el Dios que nos une a todos. También, voy a ir acabando ya enseguida para que haya lugar para el coloquio, la Iglesia aporta en estos momentos y debe aportar todavía más en el futuro el centrarse en lo sustancial. Una Iglesia dispersa, una Iglesia de muchas cosas, una Iglesia de muchos preceptos. No, en lo sustancial. ¿Qué es lo sustancial? El Evangelio. ¿Qué es lo sustancial? El Evangelio de la caridad. ¿Y qué es lo sustancial? Jesucristo, que nos dijo, amaos como yo os he amado.
Y esto es posible, naturalmente que es posible, por Él, que nos ha dado la Eucaristía para que realmente entremos en comunión con Él y amemos con ese mismo amor suyo, si no sería imposible. Pero la Iglesia debe ser la Iglesia de la caridad, debe ser la Iglesia de comunión con Cristo, debe ser la Iglesia de la Eucaristía, debe ser una Iglesia que testimonie ante todo el mundo esa unidad en lo que es fundamental. ¿Y para esto qué? Pues necesita la Iglesia también convertirse, también. Obispo, necesitamos convertirnos. El otro día le decía yo también al Papa en México, Santo Padre, lo que ha dicho usted a los obispos mexicanos me ha gustado muchísimo. Y además, es como si me dijese usted a mí mismo o a los obispos españoles, porque realmente me he sentido muy concernido, nos sentimos concernidos. Y dice, toma. Y el Papa de Roma y el obispo de Roma también se siente concernido por esto que he dicho. Pues efectivamente así es. ¿Se siente concernido por qué? Por el amor, por la misericordia, por el mensaje de dignidad de la persona humana, por la apuesta de Dios por el hombre, porque Dios realmente no excluye a nadie, porque está con los presos y está con los últimos y está con los desheredados de la tierra realmente. Esa debe ser la Iglesia y la aportación de la Iglesia en estos momentos, centrándose en lo fundamental y una Iglesia que se convierta, una Iglesia que nos convirtamos todos. Y la conversión es sencillamente dejar a Dios ser Dios para que amanezca y resplandezca la gloria del hombre, que es inseparable del amor y de la misericordia de Dios. Y esto lo digo precisamente en un año, que es el año de la misericordia en la Iglesia. Creo que es un año providencial también para nuestra España, que estamos pasándolas tan mal y tan perplejos por todo lo que estamos viendo en otros ámbitos de la vida española. Muchas gracias.